Bienvenidos a Devocionales Vida. Mi nombre es Marcela Sánchez y el tema de hoy, consuelo. Nuestra cita bíblica está en 2 de Corintios 1, del 3 al 7. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues, cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues, cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Te invitamos a leer los capítulos de Éxodo 29 y 30. Recuerda que estamos leyendo la Biblia en un año. Bendiciones.